Hola, yo soy la Galarza Vlog y bueno, nos encontramos acá en Backstage. Queremos conocer cada detalle de la pasarela de Vittorio Luquino y por acá nos encontramos con Juan Manuel, que nos va a contar un poco sobre la selección del peinado de los diseñadores. Los diseñadores, como tú sabes, son europeos, entonces ellos tienen una visión de una mujer que sea muy tranquila, muy sencilla. Ellos hicieron un requerimiento de peinado en el que textualmente dijeron que haremos que sea como si las modelos hubieran peinado ellas solas. Cuéntanos también un poco sobre tendencias de peinado que se estén manejando ahorita. Bueno, yo pienso que la mujer hoy en día busca ser muy individual, ¿no? Las mujeres hoy en día no les gusta parecerse una a las otras. Hace unos años, digamos, había una tendencia así fuerte que tú podías ver a las mujeres casi que uniformadas. Hoy en día tú ves que la mujer quiere ser individual, entonces los colores, que sean, por ejemplo, las puntas más claras, los balayages, las puntas californianas, los ojos de tigre, son colores que son muy desenfadados y que hacen que la mujer sea única y que no tenga que estar esclava del color, sino que tenga que ir a la peluquería un poco menos que antes. Bueno, quiero invitarlos para que me acompañen a conocer también el maquillaje que se va a usar. Y ahora estamos acá en la parte de maquillaje, les quiero mostrar cada detallito de esta pasarela y vamos a encontrar a alguien que está maquillando a una modelo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bueno, cuéntanos un poquito cuál fue la selección del diseñador para esta pasarela. Bueno, básicamente fueron pieles muy naturales, efecto porcelana, en ojos tonos más bien cálidos, tonos tierra, y en labios mucha neutralidad en tonos nude. Okay. Y así súper rápido, cuéntanos también un poco sobre tendencias en maquillaje para este año. Pues básicamente la naturalidad, pieles súper naturales, muy ligeras, con tonos en tonos que sean gamas cálidas, siempre el tono brillo en las partes de los pómulos altos y pues los labios sí, cualquier gama sea neutral o sea en tonos rojos también. Ahora vamos con Tomás. Pues Stefa Galarza, yo ya estoy acá desde el Teatro Calima en las afueras y quiero averiguar qué tanto saben los caleños y cómo ven los caleños en esta temporada del Cali Expo Show, así que vamos a averiguar y por acá tengo un invitado súper cool. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, muy bien, gracias. David Peláez. David, Cali se ve, ¿cómo ves a Cali en esta temporada del Cali Expo Show? Bueno, Cali se ve creativa en esta temporada del Cali Expo Show. Hemos visto cómo Cali ha vuelto a involucrar espacios que han sido tradicionales de la ciudad y asimismo la gastronomía y demás para poder darnos un evento totalmente innovador y tradicional en la ciudad. Bueno, podríamos decir que Cali se ve trendy. Trendy, total. Cali se ve trendy y nosotros seguimos averiguando desde el Teatro Calima. Lorena, Cali se ve trendy, ¿cómo ves Cali en esta oportunidad en el Cali Expo Show? Claro, veo mucho movimiento de gente, veo cómo el evento ha movilizado a todos los ciudadanos, cómo les ha llamado la atención el tema de la moda en esta semana y eso me parece muy bueno, muy agradable. Podríamos decir que Cali se ve trendy, ¿cierto? Cali se ve trendy. Nosotros seguimos en este recorrido en la pasarela de Vittorio Luquino y voy a darle paso a Jorge porque estar por ahí con muchos invitados especiales. Jorge. Gracias, Tomás, y me encuentro en ese momento con un personaje súper reconocido en el mundo de los blogueros de la moda. Ella es Karen Rondón, una chica súper elegante que nos va a contar ya mismo qué tiene puesto y por qué vino así vestida a la pasarela de Vittorio Luquino. Hola, ¿cómo están? Yo hoy estoy vestida de talento caleño de pies a cabeza, les cuento. Tengo unos aretes de Andrea Cruz Joyas, todas estas joyas se hacen a mano aquí en Cali. Este vestido, bueno, esta falda y esta blusa es de Ana Lucía Bermúdez, también un talento emergente caleño espectacular. Y mi calzado es de Diego Fernando Varela. Todo esto es hecho por manos caleñas y por eso estoy vestida así. Gracias, vamos a seguir con más personajes famosos aquí en la pasarela de Vittorio Luquino. Nos vemos. Y siguiendo en esta pasarela de Vittorio Luquino nos encontramos con dos personajes espectaculares. Un hombre muy conocido aquí en Cali, en el mundo de los blogueros, René Urrea, ¿no? René, ¿cómo estás vestido? Cuéntanos un poco rápidamente de quién es esta ropa y por qué consideras que es apropiada, si está a la moda y si es apropiada para la pasarela de Vittorio Luquino. Bueno, un poco más allá de la apropiación a una pasarela, yo pienso es un poco más en la ciudad en la que estoy, ¿sí? Y Cali, pues ya sabemos que el clima es bastante abrasador, entonces un traje en lino, en blanco, es un material apropiado y sobre todo para una pasarela como esta. Y yo veo esa camisa floreada que está muy de moda combinada con este saco y este pantalón blanco. Sí, sí, exacto. Bueno, es de una marca caleña que se llama Motoneta. El traje es de Costa Azul, que es una marca también colombiana.
Entonces estamos apostando mucho a eso. Y los zapatos de Vélez, otra marca colombiana. Y nos vamos ahora con una mujer espectacular, bellísima, la que quiero muchísimo, la señora Celine. Ese es su nombre en las redes sociales, una bloguera muy reconocida también, muy elegante siempre. Vestida esta noche por Andrés Otálora, un diseñador caleño súper reconocido, súper respetado. Esa pinta está espectacular, Celine. Cuéntanos un poco de ella. Está espectacular, Jorge. ¿Por qué he visto así? Me encanta, muy glamurosa, me encanta brillar en la noche y sabía que Andrés Otálora tenía esto y que con él podía encontrar el look que quería y por eso estoy vestida así hoy. ¿Cuántos vestidos te probaste antes de escoger este que tienes puesto? Un poquitico, no nos voy a decir, pero sí fueron bastantes, no mentiras, es que todos estaban divinos, entonces era muy difícil escoger, pero creo que con este encontré lo que yo quería, que era brillar y eso lo estoy haciendo.